La entrevista es patrocinada por Lonchería La Ideal, las tortas más ricas del estado. Carnicería La Ternera, en calidad la número uno. Rosticería El Forastero, el mejor pollo rostizado. Presentan. Los Herederos es un grupo de los grupos más jóvenes de la banda norteña, ¿verdad? Como todo el mundo lo sabe, es un hijo de Dios, un hijo de mi tocayo Javier, un hijo mío, un hijo Lalo y un hijo Romero. Se está trabajando junto con ellos, hace poquito trabajamos allá en Estados Unidos, todo un fin de semana con ellos. Se grabó un tema que se llama La Viviana, que es de la autoridad de mi tocayo Javier, con Lalo y con Javi Junior. Y bastante aceptación con la Liviana, todos los medios de comunicación, muchas gracias. De hecho, Monterrey se acaba de hacer una entrega por el mejor tema del año y el mejor video del año. Gracias a Dios. Pronto, por lo pronto no. Más de ratito, claro que sí, ¿verdad? Pues son de casa. Pero los Invasores de Nuevo León es un grupo que fue bautizado por el público. Yo creo que me atrevo a decir que es el único que ha sido bautizado por el público. Vamos a hacer algo de historia. Los Invasores de Nuevo León se iniciaron en 1980 en Monterrey, Nuevo León, México. Ahí existe todavía una estación de radio que se llama la TKR. En ese tiempo don Rogelio García era programador. Llegan los muchachos de Invasores sin nombre, llega un grupo sin nombre, y ahí se lanzó una convocatoria para ver qué nombre se le ponía al grupo. Hubo más de 200, 300 nombres, pero el que más les gustó a los muchachos fue el de Invasores. Ya nomás se le agregó de Nuevo León, porque pertenecemos al estado de Nuevo León. Los vacíos que les avientan el escenario. ¿Nos ponemos? Ellos se los ponen, ¿no? No se crean. No, pues se le da una lavadita, según como antes, ¿verdad? Y eso jalan en el mercadito. Porque oye, compadre, permíteme, porque avientan de esos buenos, ¿cómo se llaman? Victorias, jala. Ahí, el mercadito jala. Un show entregado al 100%. Cada presentación de Invasores se hace como si fuera la primera. Hacer lo posible porque pasara toda la raza y aquí nos va de maravilla. No recuerdo si estuvimos hace un año, dos años. Se llenó completamente, me parece que ahorita está la cosa muy bien. Y gracias a la gente de Bendigo por recibirnos con los brazos abiertos. Ahorita vamos a echar, como dice la raza, toda la carne al asador, sacar temas desde los inicios de Invasores hasta lo más reciente, que es pues, la Viviana, Ferrado, y todo lo que vaya pidiendo la raza. Vamos a hacer lo posible por conocer a todo el público maravilloso. Cada vez que subo Invasores al escenario, pues oigan, como le dije ese instantes como si fuera la primera vez, algo de nervios, pero ya vamos trabajando, ya vamos entrando en contacto con la raza, ya uno se va relajando. Ahorita, antes de que se me pase, hay un disco que salió a la venta la semana pasada, se llama Invasores de Nuevo León y sus amistades. Se lo recomendamos a toda la raza porque está muy bueno. Por primera ocasión en la carrera de Invasores se juntan 5 artistas cantando con Invasores. Era Don Arnulfo López de los Traileros, regresa Don Lalo Mora a cantar 2 veces con Invasores, Padilla, el muchacho cantante de La Firma, López Parza de Bronco y este muchacho de los Tiranos. Son 5 artistas, viene muy bueno, a ese nos encargamos. En el caso de Invasores no tenemos problema, ¿verdad? Nosotros, Invasores ya tiene muchos años que no ha grabado corridos. Se ha ido por el lado de la onda romántica, temas de amor, de desamor, balsaditas, las balseadas, las cumbias, entonces lo vamos a hablar. ¿Qué tal, amigos? Les saludan los Invasores de la Mañana. Y sigue escuchando LFK Radio. ¡No le cambie! ¡Tranquilo! ¡Invasores! ¡Estoy solo! Yeah.